En cuanto tenga un cobro, quiero saber si me gano más estando aquí o estando en el local. Buenas. Konnichiwa. ¿Por dónde andas? Yo ahora mismo. Ahora mismo estoy atendiendo en mi local. Si quieres pasar a ver. Sí, supongo que será lo divino del dragón, ¿verdad? Efectivamente. Vale, ahora me paso por ahí. Akarimashita. Nos vemos Venga, ahora. hasta ahora. Sayonara. Chao. Racista por mi parte, las cosas como son. Me la ha jugado. Digo, como no sé ahora el del dragón, me va a marcar lo racista a padre sin querer.
¿Entra por aquí? Buenas. Buen día. Has llegado rápido. La verdad es que bastante más rápido de lo que yo pensaba, sí. Uy, de aquí te urge, sígueme por aquí. ¿Tienes hambre, sed? Un poco de sed y un poco de hambre, sí. ¿Qué te gusta más? ¿Ramen? ¿Okonomiyaki? ¿Quizás un bento? Un ramen. Un ramen. Perfecto, sígueme. Cuéntame, ¿qué tal el día? Muy bien, estuve hablando con algún doc y haciendo algún que otro contacto ahora mismo. Tengo la lista completa de precios de el matasanos que lleva, te digo un momento el nombre. El de Neurofix. Muy bien. Básicamente, ¿qué precios maneja? Te lo digo. El carbón lo está comercializando a 8, el cobre a 36, la plata a 75 y el oro a 250. He estado cotejando precios con otros mineros y es el que más caro lo está comprando ahora mismo. Así que está dominando el mercado. Por ahora. Perfecto. Tenemos que buscar la manera. Tú que conoces mucho más la minería, ¿cuánto cuesta en términos de esfuerzo sacar a los materiales? Te explico cómo funcionan los contratos. Los contratos van por una especie de nivelación. Es como una especie de estafa piramidal muy extraña. Contra más alto sea el contrato, más probabilidad tienes de encontrar los mejores minerales. Por ejemplo, yo tengo el mejor contrato ahora mismo, que es el contrato 100, se llama. Básicamente, tienes una alta probabilidad de que en el contrato se te permita recolectar grandes dosis de oro y plata. A lo mejor por cada 4 contratos te salen 3 de oro y 5 de plata, por ejemplo. Comparando. ¿Cada cuánto tiempo puedes sacar aproximadamente estos materiales? Prácticamente indefinidamente. O sea, de todo el tiempo que quieras. O sea, a lo mejor tardas media hora en sacar. Si se lo vendes a este, al Neurofix, a lo mejor estamos hablando de ganar 10.000 eddies, 8.000 eddies en media hora. ¿Te pagan limpio o en ácaro? En limpio. Bastante rentable. Sí. ¿El sujeto tiene algún tipo de guardias? Por lo que sé, son dos. Uno se llama carnicero y luego está el otro, que se llama... Lo tengo por aquí guardado. Ripa. Muy bien. Si queremos hacer que el negocio estalle y crear una burbuja, tendremos que hacer una inversión sustancial. Si aumentamos los precios de compra, tenemos que conseguir lista de clientes que le venden. ¿Cómo te ves capacitado para conseguirla? Ahora mismo sé perfectamente que las únicas personas que le estamos vendiendo son puras recomendaciones mías de antes del día de hoy. Que es el mismo chico que era musulmán, creo. Uh-huh. Y
Y otro más que trabaja aquí al lado, en el... ¿Cómo se llama el local este? Es una discoteca, Red algo, Red House, Red Circle. Red Cycle, sí. Que es uno de los dueños, creo, o eso parece al menos. Comparendo. Muy bien. Ah, dame un segundo. Que Que de hecho te me paso hablaba la antes. comida. Vale, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sígueme, te prepararé un té. Viene bien beberte con el ramen. Mejor digestión. Que por cierto, bonito local. No había entrado todavía. Me acuerdo de que te guste. Eres bienvenido cuando quieras. Vale, dame un segundo. Que me he dejado un ingrediente. No te preocupes. Si como gratis, yo no me quejo, ¿sabes? Y a ver, más cositas interesantes. El tema de la discoteca está. El chico se llama Chris y está. Se llama Chris y está bastante desesperado por hacer que su negocio despegue un poco más, ¿sabes? Porque, claro, ya sabes. Tema discoteca, noche, fiesta, la gente es bastante agarrada con el tema de gastar dinero. Directamente necesitas un enganche bastante interesante. Mujeres hermosas suelen funcionar, pero es complicado cuando recién abres un local si no tienes conocidas de antemano. Otro tema, con el chico este, el musulmán, ¿te acuerdas más o menos de su cara? Sí, de hecho tengo su número. Vale. Postuló para el tema de trauma. Tuvo la entrevista a las 9, hace un par de horas. No sé cómo la habrá ido, pero te lo comento para que... Pues eso, tengas un poco de cuidado con... Perfecto, me alegra. Veo que eres una persona en la que sí pude confiar, ¿eh? Y me he dejado otro ingrediente, perdón. No te preocupes. Hoy me salgo el coche. Hoy me salgo el coche. Lo malo de cocinar comida gourmet, que los ingredientes son variados y te confundes. Ya me puedo hacer a la idea. Este es uno de los orgullos de la casa. Un té capaz de hacerte sentir mucho más de activo. Casi como bebida energética, pero más sano. Interesante. Vale. Perfecto. Entonces tenemos al arquero Chris, que está desesperado por hacer crecer su negocio, y al posible nuevo trauma. El Además de acotor. que tus hombres, bueno, conocidos, son los que mejor proveen armatasanos, ¿no? Básicamente. O sea, si misteriosamente a la gente que yo le he dicho, sí, este paga bien, misteriosamente sale alguien que paga mejor.
Pues no, Perfecto. no nos quedará otra que, obviamente, vendérselo al mejor postor. Estoy completamente de acuerdo. La idea para monopolizar el mercado sería tratar de conseguir la mayor cantidad de contactos de los que trabajan en estas situaciones. No sé si estás enterado, pero hay otro material bastante cotizado. O los circuitos eléctricos. Parece Y ser que se consiguen, ya que pocos electricistas hay por la ciudad. eso se consigue. Trabajando de electricista y teniendo manos rápidas, mientras haces reparaciones, Ajá. tienes oportunidades de hacer algunos robos de componentes. Por Entiendo. ahora es la única manera que, digamos, he conseguido sobre cómo conseguirlos. Pero por lo que he escuchado de los otros matasanos, es bastante valioso y muy poco obtenible. Vale, o sea que otro de las cosas que necesitan esta gente se consigue por ahora, solamente es trabajando de esa forma. Así es. Pues vamos a hacer lo siguiente. Dime. Haré algunas cuentas de cuánto puedo subir a la oferta para comprar materiales. Vale. Enfócate en sacar una lista de todos los que trabajan contigo y personas de confianza que les interese el dinero. Haremos algunas compras genéricas de lo que tengan y obligaremos a que se preocupe, Matasanos. Imagino que tiene algún tipo de confianza contigo. Sí, básicamente como fui el primero que le dijo, sí, claro, yo no te preocupes, yo te lo vendo a ti. Pues. Y ya le he llevado a algún cliente también. Perfecto. Cuando comience a preocuparse y se contacte contigo, ahora la idea será asustarle. Que sienta que tiene competencia adicional, que tiene que subir los precios. De Una vez hecho. lo suba. De hecho, esto es lo que te iba a comentar. No sé cuál. Esta es la putada, porque no me lo ha dicho. Pero estos precios que te he dado yo han sido ya con una subida que ha hecho porque hay otro matasanos que le está haciendo competencia desleal, llamémosle. Y es que creo que tiene algún tipo de escucha. Porque él pone un precio y el otro le sube el precio. Él sube el precio, le sube más el precio. Así que ya tenemos una guerra sin necesidad de iniciarla. Básicamente. Interesante. Me gusta. Porque por lo que A ver. sé...